Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos. ¿Dónde estamos? Estamos, como pueden ver, en el Obelisco. En el Obelisco, donde se celebró el Mundial, donde se celebró el robo de Qatar. Tú sabes que nuestro fotógrafo Piqueto, gran editor, un saludo, me dijo que había gente en esa ventana. O sea, subida. ¿En serio había gente en la ventana? No puede ser. Hay gente que lo escaló, literal. Sí, está Sprint ahí, boludo. Así que, chicos, ¿cuál es el video de hoy? Hoy vamos a comer comida. Lo recagó el editor, nada que ver. Argentina, ¿y con quién más? Con Lauti, con la Cop. Bueno, ponle brillo que se ve oscuro, es Will, boludo. No tengo mucha idea de todo lo que pueda haber, sabemos que hay alfajores. Exacto. Empanadas. Che, a mí no me invitaron a probar. Siempre se quejaba que no le invitaban, ¿viste? La compra. Chicos, hemos encontrado algo totalmente nuevo e innovador y muy emocionante. ¿Y cómo? Me va a meter en un ad el hijo de puta. Y alfajores en el hotel, claro. Que eso lo van a ver. No, te van a ver, alfajores. ¿Cuántos alfajores se llevaron? Quizá sí. Nos falta uno. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver si podemos comprar cosas saladas, cosas dulces, vamos a ver qué tal. Bizcochito salado. Bizcochito salado. Bizcochito. Salado. Salado de arroz crocante o no. Salado. Qué raro, vamos a probarlo, pero qué raro. Si a Will le encanta todo, boludo, así como se morfó el chorizo en mi casa. Sigamos. Juegue. Se me da hambre esta mierda. Leche no se puede ir. Juegue. No se puede quedar. A ver, el dulce de leche que agarran. Argentina. Miel. ¿Y con qué esto podemos comer esa miel? Pero qué raro el color, ¿no? Está como rara esa miel. ¿El dulce de leche dónde está? Queremos dulce de leche. Dulce de leche. ¿Pero dónde estamos con el dulce de leche, boludo? Dulce de leche clásico. A ver, ¿cuál agarran? ¿Cuál es el dulce de leche de aquí, Pirio? Y es el la Serenísima, ¿no? Que tiene Willy. Ok. Pero eso se lo come así. Y lo puedes comer así con unas bizcochuelas. Twistos. ¿Estas son de aquí? ¿Pero quién la recomienda? Sí, son dos. Bueno, lleva tres porque está la cobra. Claro. O sea que. Ah, mira, lo que le echan a los. Aquí dicen panchos, a los hot dogs de toda la vida. ¿Cómo que hot dog? Hot dog, bro. Tenemos son que probar, God. Obviamente, el Fernet. Gordo. El Fernet, hay que probarlo. Sí, ya lo probó. Gordo, Will está detenido por 5 hurtos en las calles de Buenos Aires. La fiscalía indicó que lo extraditarán a República Dominicana. ¿Qué decís, boludo? Eso viene siendo como si en RD tú te tomas un ron con Coca-Cola. Aquí pero si la brecha se bajó como 10 vasos, Will. ¿Qué se hace que lo pruebe ahora? También quizás hay que probar un mate. ¿Tú crees que la cobra tenga mates? Ojalá tenga mates. ¿Tú crees que la cobra tenga mates? O sea que nos faltaría Coca-Cola y ya. Y la tenemos hecha. Nos faltaría Coca-Cola y creo que. 10 vasos de Fernet se tomó, Will, boludo. Vamos, ¿qué siga, se hace? Siga. Chicos, yo y Will no nos podemos ir sin probar leche. Uy, qué rico. En chocolatada. Sí. En el país de Chocorrica, de toda la vida. O sea, qué rico la Sindor, boludo. Amigo, yo re desayunaba, me acuerdo, Sindor grande cuando era un pendejo. Ahora tengo ganas. Re trolo. Chocorrica. Sí. Bien, aquí tenemos yogur. El Danet. Parece dulce de leche. ¿Cómo se nota que en República Dominicana se cobran dólares? Boludo, pará. ¿Ustedes ya vieron el video o no? ¿Vieron el video ya o no? Quiero que hagamos predicción de cuánto le puede haber salido esto en el supermercado, amigo. En 2023, octubre de 2023, ¿cuántos creen que le puede haber salido todo lo que está metiendo, amigo? Dicen que fácil gastaron 100 lucas. ¿20.000? ¡No! Estás re desactualizado. No hay chance de que todo esto le salga 25 lucas, flaco. Para mí se gastaron 50 lucas fácil. No vi cuánto compraron igual. ¿Y cómo que si? Ah, no, ya termina el video. ¿Cómo que si el Luca? No, lo calculé pensando que iban a comprar más. Y esto tiene que ser God, no, esto es como un flan. Son flan. ¿Y tan bueno o no? Ah, bueno, compraron un choto, pensé que habían comprado mucho más. No, entonces sí puede ser. Entonces sí puede ser. Yo pensé que habían comprado muchas más cosas. Es que del súper, como a. Esa. ¿Y qué esto pasó? ¿Esto es judío? Esto es como. Él dijo yogur. 20 lucas, será que. No creo. Yogur, ¿no? Esto es chocolate. Esto es. Ok, aparentemente esto es para el mate. Qué hambre que me dio. ¿Creen que el mate sea bueno, chat? No creo. Vamos a llevarlo a nuestro editor, no veo de oro. ¡Perfecto! ¿Cuánto se gastaron? ¿No mostraron, no? Antes, ya pedimos el Uber para ir donde la cobra. Antes tenemos que probar uno nosotros, antes que nos juntemos con la cobra. Sí, porque la verdad es que si llegamos sin probar nada para comer con la cobra... No vamos a comer nada. Migaja, literalmente. Así que probemos primero chocolates Kofler, que son típicos argentinos aquí. Graffiti. Parece como... por afuera parece un Kit Kat. Un Kit Kat. Vamos a probarlo. A ver si le gustan. Con graffiti real. 3, 2, 1...
9 de oro de limón se agarraron. El que graba no le dice nada. No, el que graba un hijo de puta le eligió las peores cosas a propósito. Voltea de la mano. Mirá, igual vendió el dólar a 500, así que le salió el doble, sí, mal. 3, 2, 1. Si no te gusta, sos un chupapija, Tengo que saber. La gatica waffle con chocolate. Literalmente. Si no te gusta, sos un chupapija. No sabe Kit Kat, no es tan dulce como Kit Kat. Sabe eso, la galletita waffle de RD de toda la vida con chocolate. Está bueno. Está buena. Me como café. Ok. ¿Qué por un snack? ¿Qué te doy? 6 de. Pero estos hijos de puta, ¿qué comen en Dominicana? Que esto es un 6, boludo. Yo vi yo que le doy ese chocolate a las 4 de la tarde. Un 9 le doy, boludo. Somos duro crítico. 6 de 10. Vamos a ver qué tan duro te escribe esta cobra. ¿A dónde la cobra? Ya estamos aquí con la cobra. Mira la cobra, cómo ve la comida, déjate de joder. Lauti, déjate de joder. Comida que solamente se vende en Argentina a tu casa. Creemos que tú eres el que más sabe de comida. ¿Por qué? Nosotros te conocemos. Un repelido. Igual a mí si me hubiesen invitado, ¿sabes qué? Creo que no terminaba más comida. Comida contigo. Tú no dijiste muy. Imagínense hacer este video con la cobra y conmigo, gente. ¿Cómo creen que termina? Creo que nos comemos hasta la mesa, boludo, ¿no? Tipo, literalmente, nos comemos entre nosotros, me parece. Bueno, para ir a comer en España, entonces por eso dijimos. ¿Cómo tú crees que estábamos de comida? Mira, están muy pero muy bien, les presentamos a la gente que está viendo este video. Tenemos de todo, chocolates, papas fritas, Sindor, dulce de leche que hay aquí. Toda la mezcla que van a hacer. También tenemos el mate. Bien. Queremos probar el mate contigo. Bien. Lo hemos olido, hemos visto y realmente no nos gusta, pero vamos a ver si tú eres el GOAT del mate. Acá tiene el 10 de Messi. Oh. Ahí dice Lautaro, nombre de mi abuelo, selección argentina, mirá. Tres mundiales. Tres. Bien ganados. Muy facha. Qué belleza. Bien ganados. ¿Cómo que bien ganados? Bien. ¿Con qué empezamos? ¿Vosotros nos recomienda empezar? Con los salados primero. Bueno, yo hago lo que ustedes quieran. Yo comer como todo. Así que ustedes imaginan que yo no hay ningún problema. Nos dijeron que estas son muy buenas. Los twists. Todo, dice la cobra. ¿Con qué les gusta? Todo. No tengo ningún problema. Twistos de jamón ibérico. Twistos. Sí. Lo probamos, mira. Prueba. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador del 2023 a sus 38 años. ¿Podemos hablar de ese fact? A ver, habría que hablar también contra quién, ¿no? ¿Cómo que contra quién? Hoy le hizo doblete a qué selección difícil. A Bosnia y Herzegovina. Oh, pero te como pan. Bueno, gol de Messi a Bosnia, yo lo regrité al todo. Claro. What the fuck? Ok, 3. 2. 2. 1. A ver. Están buenos. Muy ricos. Están muy buenos. Me gustan. A ti le doy un 7 de 10. 7 de 10, mirá, yo el problema es que, claro, la mentalidad de gordo tiende a darle valor a todo. Ajá. Claro. Okay. ¿Por qué no te gustó, de verdad? ¿No te gustó? A mí no, yo me le voy a poner un 5. Te voy a decir la verdad. O sea, no me supo a nada. Pero a ver, el tema igual es que primero hay que debatir antes. ¿Qué si hace el que no comienza la cosa? Si la cobra lo juzga y si se morfó todo ya lo de acá. ¿Cómo va a juzgar? ¿Cuál es un desayuno común, por ejemplo? Desayuno común es mangú, que es plátano. ¿Sabes lo que es plátano? Sí, banana. No, pero no banana, el otro. El que se hace tostones. No me suena a nada. Aquí no venden. No, acá no lo venden, pero generalmente uno puede hacerse, no sé si estás medio sano, te haces una especie como de tortilla, que sea tortilla de banana, que le pones, no sé, arándano, le pones cosas. Exacto, para exacto. Entonces, bien. Allá es un puré de eso, de ese vivir, un puré de eso con huevo. Huevo frito. Que es huevo frito, queso frito, que es una cosa. O sea, que queso frito. Eso es un desayuno típico. Pero pará. Buenísimo. Ese de la izquierda se hace que tiene para dar exquisito y en la Breche le comió la boca a la burreta. Pará, amigo. Una vez nomás, y se salió de control, amigo. Y salami. No salame. Salami. Salami. Okay. Sí, salami. No lo que me dijo el con. No. Salami. ¿Qué es el desayuno? ¿Aquí cuál es? Acá, por ejemplo, yo desayuno. A ver, creo que mucha gente puede cambiar todo el desayuno. No sé, hay gente que desayuna con mate, por ejemplo, que vamos a probarlo. Yo soy mucho desayunar a la vieja escuela, que me hago leche con chocolatada, como un nene. Ok. Ese es el desayuno de mi primito de 5 años. Una chocolatada con un Asorio. El Colacao es ese, boludo. Pero ahora que estoy un poquito más. Si dice con un Asorio, me voy a la mierda. Fit, le pongo un poquito de avena. No sé si ustedes saben probar una avena. Sí, ah, bueno, avena con leche y pum. Okay, eso es okay. Desayuno. Okay. ¿Eso es desayuno de chocolatada? Chincitos. Vale mucho. Esto me vendió como de desayuno temático con coca. No, le creo que desayuno chocolatada, pero de nene. Mira, igual yo. Chocolatada es un montón que no desayuno. Igual me encanta, ¿eh? Pregunta, ¿después del video esto yo me lo puedo quedar? Oh. ¿Qué desayuno vos? Yo desayuno mate. Bueno, igual ahora no. Ahora estoy desayunando mucho. Y ahora estoy desayunando fit. Ahora no cuenta. En mi mejor época de desayuno era mate con factura. Mi mejor época.
mi mejor época. Mate con factura, pastelera, dulce de leche. Después cuando vi que me estaba poniendo todo gordo, ahora estoy desayunando. Paren, paren, paren. ¿Les quieren que les cuente mi desayuno, gente? Mi desayuno ahora es arrancar con un vaso de agua con limón. Paren, 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 paren. Ahora estoy retrolo. Un vaso de agua con limón. Mentira, te lo juro, estoy fit. Después de eso, un té. O un jugo exprimido. Frutas con cereales y yogur. Y una tostadita de pan integral con queso y arándanos. Ese es mi desayuno hoy por hoy. ¿Y cuál es tu rutina de gym gordito ricolino? No, ninguna, pero estoy desayunando eso para ser fit. Para ser fit. No, pero ¿para qué se hago con limón? Para limpiarme al principio apenas arranco a desayunar. Obvio, porque claramente yo me desayuno a mi prima, gordo, ¿qué opinas? No, bien, bien. No es gratis. No. O sea, ¿qué te dice el yankee si vivís en caseros, ternero? No es de yankee el desayuno. Eso, mi setup, no, esto que graben, no, claramente no, tienen que dejar. Pero bueno, nada, porque tengo que estar saludable, tengo que estar saludable. Mirá esto, por favor, a ver. Genial, si no me quedo corto. Los brazucas volvieron parados en el avión. No podían sentarse porque le rompimos el horno. Aparte usa un audio argentino, ¿no? Los Jaimitos son argentinos, claro, boludo. Ay, Dios. A Brasil. El triunfo fue genial, si no me quedo corto. Los brazucas volvieron parado en el avión. No podían sentarse porque le rompimos el horno. No, no, no. Guille Food Uruguay. Qué hijo de puta. Ok, 3, 2, 1. A probar los chisitos. A ver. Pero a Will no le gusta nada. Para nada me gustó. ¿Sabe cómo a Captain Crunch? ¿Sabe con Fle? A mí no me sabe a nada. Todo bien. La cura le encantó, mira, se está clavando 80. Mira cómo le entra, mira cómo le entra. No, 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 no me gustó, no me gustó. No, mentira, sí, me encantó. No, no. A este yo también un 4 o 5. No. Los chisitos son todos para acá, boludo. ¿Cómo no le gusta nada a estos? 7. ¿El bicho? 10. Yo le doy un 5, yo le doy un 5. Probemos esto, que es los bizcochos. Allá los bizcochos es algo dulce, aquí bizcocho es algo salado. Salado. Bueno, huele que acá hay salado y hay dulce. Ok. Estos son salados. Bizcocho de arroz, salado de arroz. Esto no me huele mal, me huele bien. ¿Te huele bien? Pruebe. ¿Qué agarraron? ¿Cualquiera de esos? Yo siento que ustedes, ya que no le encontraron mucho gusto a esto, para mí esto no le van a ver mucho gusto. A este tampoco. Van a ver, mira. 3, 2, 1. A Will no le gusta nada, boludo. Loco, ¿ustedes tienen? Sí, que compren los Don Satur, boludo. Te da mucha gracia a Dios que... Los bizcochos son una verga, prefiero chupar pija. Pará, flaco, pará. ¿Cuál era esa comparación? Pará, flaco. Pará, flaco. No, las marcas que compraron muy, muy flojas. Él los hizo bueno. Muy flojas. ¿En comida? ¿Te encantaron eso? ¿Eh? Sí. Compraron marcas muy flojas, boludo. Pero tienen que ir con un asistidor, boludo, bueno, a comprar eso. O está más flaco y pobre que mañana, sí, lo sé. Chocolatada, no sé qué le echas a vos, pero sí. Chocolatada. Así que se le dice aquí. A lo que nos vende RD, en RD vendría siendo Chocorrica, aquí parece que es chocolatada. Ok. Mira, yo soy un experto en leche, o sea, yo voy a saber si esto es bueno o malo. ¿Eh? Yo también. Ok. Ok. 1, 2. Muy bueno. Ya le dije. La realidad es que tú de leche sabes. Yo me digo eso. 9. Ah, se la bajó toda la cobra. Hicieron un corte. No. Miren esto, gente. Miren este corte. Will deja el vaso así. Hacen un corte y está. La cobra con el vaso vacío. Mirá. Con el vaso vacío apoyándolo y tragando. Se la bajó toda él. ¡Qué hijo de puta, boludo! 9. ¡Qué hijo de 9. Puta, boludo! Se la bajó toda él. ¡Qué hijo de puta! Un corte le duró la chocolatada. Yo no lo puedo creer, boludo. Sigamos. Bien.
¿Pero cómo hace para mezclar todo? Bueno, ¿saben? A mí algo me van a decir ahí. A mí ustedes me van a decir, qué trolo. Eso sí capaz de trolo. ¿Saben que nunca pude mezclar comida salada con dulce en un desayuno o merienda? Ahí sí me van a decir trolo. Pero ponele, yo ya sí como ponele, no sé, chisitos. No me puedo tomar un vaso de chocolatada. No puedo. Me tengo que tomar un jugo o algo así. O algo que vaya salado, pero no puedo. Yo desayuno coca con papa. No, pero en serio, ¿ustedes mezclan? Yo no puedo mezclar, boludo. Yo tenía amigos, por ejemplo, que en el colegio desayunaban manzana y se tomaban un café con leche. Yo le digo, ¿cómo mezclas una manzana con café con leche, boludo? Le digo. Vos te dejás de aclarar esa cosa, pero porque pensamos que es un puto. Pero, boludo, porque con la comida hay que estar bien con la comida, boludo. O sea, yo te como todo, pero ponele. Si yo como una chocolatada, me como factura, una torta, una pasta frola, unos pastelitos de batata, ¿se entendés lo que digo? Pero todo dulce. Yo no me tomo un vaso de coca con una torta, ¿entendés? Nunca lo hice eso. Ahora, si tomo, ponele, un jugo, como cosas saladas, no sé, un sanguchito de jamón y queso, sándwich de miga, ¿se entiende lo que digo? Es como que lo salado con lo salado, lo dulce con lo dulce, no mezclo yo. Yo no mezclo, boludo. No puedo comerme, boludo, no sé, una pastelito de batata con un sándwich de miga después. Y después una manzana. No puedo, amigo. No puedo. No sé si es de trolo, pero no puedo, amigo. Bien. Sigamos, sigamos. Esto me da mucha curiosidad, ¿sabes qué es? Les cuento. Audio, ¿tenés la recomendación fit? Si no te gusta el cubo, exprimido, pero querés algo fit, exprimime la chota de los huevos, gordo puto. Contexto de estas galletitas. Yo comía dorito con yogur. No, no podés comer sándwich de miga con yogur, boludo. El yogur va con otra cosa, o sea, ¿entendés lo que te digo? No podés mezclar. Que es una especie como para que la gente lo entienda, ahora lo van a ver cuando lo sabramos. Es una especie como de galletita larga así, más o menos. Que lo que tiene es que generalmente se consume. Bueno, pará, eso no es tan largo, cobre. Como... Mamita, este gordo desayuna como lesbiana vegana y no combina sabores. Más trolo y pony no hay, no representas al chat gordo puto, pero en boludo, tu bate ya. No es que no combino sabores, yo me clavo una pasta frola con una chocolatada y unos pastelitos de batata, pero es todo dulce. No lo mezclo lo salado con lo dulce. ¿Ustedes en serio lo hacen? Posta lo hacen, amiga. Me re sorprendente que lo hagan, boludo, de verdad lo digo. O de galletita. Posta larga. Lo hacen eso. O sea, mirá, ¿cómo sería un desayuno de ustedes, boludo? ¿Se comen unas Oreo con una coca? ¿Se comen hamburguesa y chocolatada? No pueden comer hamburguesa y chocolatada, boludo. Así, más o menos. No pueden comer hamburguesa y chocolatada. No pueden, boludo. No pueden. Realmente no pueden. Es que generalmente se consume. Café con leche con un tostado. Bueno, yo cuando me pido un tostado, me pido jugo exprimido. Yo nunca tomo café con leche y tostado. De verdad lo digo. Entonces vas al Mac y no tomas coca porque es dulce. No, pero vos sos pelotudo. ¿Qué decís, amigo? ¿Qué estás comparando, tarado? Gordo, el mate es la bebida más olorada que existe. Cállate la boca. Yo al pancho le pongo dulce de leche. ¿Pero de qué decís, boludo? Y medialuna con mate, sí, pero eso es dulce. Unos doritos con Nesquik. Tomátela, mirá si van a desayunar eso, boludo. Doritos con Nesquik. Pizza con café. Nunca desayuné pizza con café. Yo como milanesa con membrillo. Mentira, boludo. ¿Qué van a comer con eso? ¿Con la leche o con té? Uno generalmente lo que hace es meterlo, claro, tuk. ¿Por qué? Porque van a ver que es rica, pero generalmente... Claro. ¿Meterle qué? Tuku. Claro, metés y tuki. Metés y tuki en la boca. Tuki. Así que a Will le va a gustar. Ok. Okay, entonces, espérate. La que nunca falla es mate cocido con Dorito. ¡La que nunca falla! ¿Quién desayuna eso? La que nunca falla. Yo estoy oyendo buenas noticias, pero eso significa que... ¡Tómatela! ¿Y sí? La que nunca falla, mate cocido con Dorito. Vamos. Y a él le encanta la cobra, a él le encanta. Está muy bueno. No sé que era dura. Está muy bueno. Ya, porque es bueno está. La gente, ahora... Le gustó, ¿eh? Tuki. Dale, prueba el tuki, a ver. No. Vamos a ver cómo el tuki. Mira la cobra, mira, prueba el tuki la cobra. ¿Sabes cuántas veces la probé? Se ve que sabe mucho de esto. Mándale vos. Cuando diga ya le mandamos. Dale. Uno, dos. Debe ser el mejor video que grabó la cobra en su vida, boludo. No. Es otra cosa. No. Estamos jugando otra liga ahora. Le encantó, ¿eh? Es un día. Pero me encanta que esto es probablemente lo más simple de la historia. ¿Me bancan, chicos? Unas vainillas, meterlas en chocolate es lo más simple de la historia. Y la realidad es que a los tipos les re encanta, man. Es un 10. Yo pudiera comer 10 de eso.
Eso es muy bueno. Yo pudiera comer 10 de esto. ¿Tú lo probaste? Mira lo del Barça, ¿qué del Barça? Acá hay poner Juan. Es una marca muy conocida en Argentina que además tiene mucha variedad de galletitas, tipo diferentes modos. Okay. Estas son de con sabor a limón. ¿Por qué come la cobra? No entiendo. Para morfar, boludo. De las tradicionales. ¿Hay algunas que tienen un sabor diferente? Sí, hay dulce y hay salada. Estas son como rellenas con sabor a limón. A mí probablemente no me gusta esto, porque a mí no me gusta el limón. A mí me gusta el limón. Yo espero que toda la gente. Probando comida argentina, baila Corea. A ver los comentarios si dijeron algo. Qué humilde los pudritos comemos de todo el súper con $5. Qué humildes son los futbolidos dándonos contenido de calidad para entretenernos. Increíble el esfuerzo y dedicación que tienen estos pibes. Traen a Will Smith, a Pink y Homero Simpson. La cobra literal está comiendo su primera merienda del día. Qué orgullo ser argentino. Saludos desde RD. ¿A ti te gusta el limón? Mira. Vamos. Una, dos. Tremendo, no, la cobra es probando comida de Argentina. Con la cobra, literal. Está bueno. Está bueno. Está mucho limón, familia, está bueno. A mí no me copa mucho esos, A ver, cura limón. Hacemos el tuque. Está bueno. Mira, eso de limón a mí mucho no. Disfruta la buena vida, Vince. Mira, arrojala ahí, la tuya, arrojala ahí. Tuki. Y ahora capturala con la cuchara. Nah. Nah, mira cómo sabe. Este es otro nivel. De una. De una. Mejoró. Espera. ¿Tú crees que yo te enseñe otro nivel de tukiri tukiri evolucionado? A ver. Porque primero empezaron los ingleses, después vinieron los argentinos, después terminaron los dominicanos jugando fútbol, ¿no? Es verdad. Chequen esta evolución. Las rojas. Tuki. Hola. Las bañas. Tuki. ¿Le copió el coso? Chequen esto. Aprende la Audi. Un pamplé con leche. Aprende la Audi. Tuca. ¿Mm? ¿Y quieres esto también? Dulce de leche. Ya habíamos probado el dulce de leche, pero aparentemente es lo mejor que hay aquí. Porque en República Dominicana es dulce de leche, obviamente. Pero este es el argentino. Que suponiendo dulce de leche hay una disyuntiva eterna entre si el dulce de leche es argentino o si es uruguayo. Nah, ¿quién discute eso? Para la gente que no sabe, tanto el mate también hay una pelea entre que si es argentino o si es uruguayo. Que también hay una duda instalada sobre, bueno, de quién será. No lo puede abrir el pelotudo de Will. De quién será, de quién es el mítico dulce de leche. Yo creo que es argentino. Pero bueno, aparte es una. Igual, ¿cuál habrán agarrado? No es lo mismo el repostero que el clásico, ¿no? El repostero es más para tortas y eso, ¿no? Algo así era. No es lo que es eso. Mordo, la gastronomía argentina solo es carne y mate. Puede ser, pero ¿a quién le importa, boludo? Boludo, la gente que se pelea por la gastronomía es más pelotuda, o sea, literalmente, boludo. ¿Qué me interesa si Chile o Argentina tiene mejor comida, boludo? A mí me chupa la verga, boludo. Mira, ¿qué es eso? Pinta, ¿eh? Oh. Si yo llego a mi casa, me levanto y como igual, boludo. No me voy a poner a pensar, me voy a comer una milanesa, pero en Chile es más rica la comida. ¿Qué me importa? ¡Ay, se va a caer! Claro, ahí se viene para acabar. ¡Uf! Vince, no seas tibio, Vince. A ver. Si vas a la puerta imputado por pagar árbitro, ahora lo veo. Igual no es imputado por pagar árbitro. Imputado por cohecho en el caso Negreira. Dice. Usa bien las palabras, por favor. Ahí bien. Claro, bien. A ver. Banco. Una, dos. Provecho. Adentro. Empalaga mucho, pero está muy bueno. Amigo. Pero ustedes son pichones, ¿eh? El pro es este. Que es crack, es pro. No. Mirá, no. Está loco, amigo. No. Mirá esta captura. Esta captura es espectacular. Sáquenle captura a esto. Esta es espectacular. Mirá. La cobra sacando la cuchara, pero de una manera impresionante. Will, que pone una cara que no lo puede creer. Y Vincent, que está sorprendido. Grotesco. Grotesco es la palabra. Es grotesco, boludo. Es ahí. No. Lauti. La. Uf. El uno. El uno. ¿Le gustó o no le gustó dulce de leche? Bien. Top. ¿No le pusieron nota? Sí, un 9 de 10. Estaba muy bien. Un 9. Hay que decir que el que viene de RD no es tan líquido. No es tan líquido. Es mucho más como sí. Macizo. Más espeso. Existe el repostero también. Sí. Pero ¿es más rico el de RD o este? ¿Cuál le gusta más? Este es más bueno. Ok, problema. Chocolate blanco en 3, 2, 1. Igual me bancan que este no es el mejor dulce de leche que pudieron probar. Para, no me digan el experto en dulce de leche. Pero para mí, los mejores son los dulces de leche, ¿viste? Los artesanales esos, que están en un frasco, ponele.
Son riquísimos esos. Que te los hacen en una cosa ahí. Esos son los más ricos, boludo. Esos son los más ricos, boludo. No pueden decir que el más rico es. Son los que vienen en un frasco. Escuchen a este que sale comida así, boludo. Me van a entender. Los que vienen así en un frasco todo top. ¿Viste? Y todo lindo, el dulce de leche. Ese es el más rico, boludo. Una tazanía random de San Juan. Sí. La que te hace, no sé, la sanjuanina que te hace todo el dulce de leche ese y te compras el frasco. Esos son los más ricos. No, este es como muy de como comprar de así, ¿viste? Muy artificial este dulce de leche. No me gusta. O sea, está bueno, pero es rico, pero a mí dame el artesanal. Uno. ¿Tiene que un chocolate blanco? Otra pelotudez mía que tengo yo. ¿Saben que me gusta más el chocolate blanco a mí? Lo juro, boludo. Me gusta más el chocolate blanco. ¿Fallé a la sociedad o no? Está bueno. Callate. Bueno, me gusta más el chocolate blanco. Me gusta más por la... Pará, Juan. El chocolate blanco no es ni chocolate. En realidad es verdad, no es considerado chocolate, pero se entiende, boludo. El maní. Me gusta más por el maní. Bueno, yo lo tengo dulce y blanco, dale, boludo. Está bueno. Un sólido 7.2, tío. 7.2. ¿Por qué? ¿De qué? 7 por Chris y 2 por los 2 goles que le metió River en la moneda. Ah. ¿Vos, Vinci, dónde le pones a esto? Me gustó. Yo creo que un 7.5. Ok. ¿Y tú? 7.5. Y yo un 9. Es muy rico, la verdad. Oh. Tenemos que decir que de todo lo que trajimos, esto fue cuando la cobra vio, dijo: Easy. El Danet. Danet se llama. Danet. Tal Danet. Y dale que como un flan, ¿no? Exactamente, muy bien. Como un flancito. Esas son diferentes marcas. Ser, que es una marca también acá en Argentina muy conocida. Y esta es Danet, que es más de postres. Bien. Que esto también es muy, pero muy rico. Allá en República Dominicana, ¿se suele vender los postres así de este tipo de envases? Eso es como un pudín. Allá se le dice pudín, hay de chocolate, hay de vainilla, sí, etc. ¡Pudín! Pero no así... ¿Qué es esto? ¿Dulce de leche? No así de dulce de leche. Tú eres, okay. Flan, yo nunca he visto allá así. No, Francito no. Pero de dulce de leche hay, venden pudín. En laticas. Venden en laticas. En laticas, sí. Claro, pudín es como que pueden. ¡Oh! Tan gay, no. Ahí está. Él se olvida que la vamos a compartir esa cuchara. Lo comparten la cuchara. La cobra no le considera ni siquiera tres cucharas. Es un hijo de puta, boludo. Pero con buscarle una cuchara, hijo de puta. Buena cuchara. Juega bien, Yo le hice un asado, le hice todo. Y este hijo de puta comparte la cuchara. Juega bien. Está bueno. ¿Qué nota le ponemos? Este me gustó más que ese. ¿Qué nota tú le pones? Este. Yo le pongo un 8 al mío. 9. Yo 8 también. ¿Tú lo pones 8? 8, sí. Yo 9. 8 al dulce de leche, todavía faltan cosas por probar. El flancito. Falta flancito. Uf. Toca el flan. Nos dijeron que el flan no lo vamos a reposar aquí. Nos dijeron flan mixto con dulce de leche y otra vaina. Bien. Eso se lo dijo mi viejo. 100% real. Eso se lo dijo mi papá. ¿Sabían? Estábamos yendo en el auto y mi viejo le dice: muchachos, si se tienen que probar algo, pruébense un flan mixto, crema dulce de leche. Le dijo así. Le dijo eso mi viejo. Y lo contaron, ¿eh? Nos dijeron que el flan... Eso lo dijo en serio, ¿eh? Pero no este flan, boludo. Este flan es una poronga, Will. No lo vamos a reposar aquí. Nos dijeron flan mixto con dulce de leche y otra vaina. Bien. Dulce de leche y crema, puede ser. Oh, bueno, es que claro, vos podés comer el flan claro, solo. Esto no es eso, pero... Claro, vos podés hacer el típico flan, o sea, que haces en tu casa, que compras. Claro. Que a ese le puedes poner dulce de leche. O te vas a poner dulce de leche y crema, o también crema solo. Exacto. O sea, acá siempre se puede ser más gordo, ¿entendés? Claro. A ver. Para mí esto le va a gustar, de verdad. Pero esto es una verga, este. Es una chachada que hagamos eso. Yo lo hago, a veces pido budín de pan. A mí el budín de pan con dulce de leche y crema, yo lo pido siempre, me encanta. Muy bien. Encima tiene un juguito adentro. No es muy dulce. Yo creo que está bien. Pero la cobra prueba todo y ya sabe todos los sabores, la cobra. Es como duro por fuera y suave por adentro, ¿no? No, todo dulce. Pará, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Duro por fuera y suave por adentro. ¿Y vos qué has probado? Duro por fuera pero suave por adentro. ¿Qué te ha entrado? El flan. Ah. Ah, bien. Lo odié. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Y este acting. Dale, ese acting. Sabe hospital, es raro. ¿Sabes cómo es verdad? Pero ese que compraron es una mierda, boludo. Sí o no, sabe como hospital, es verdad. Como medicina. Sí, sabe como intensivo, como emergencia. Como a ti te lleva. Tú te sí, como a remedio.
¿Sabes a un pito? Pero ese que compraron es una mierda. Dale, es raro, loco. No compré eso. Claro, la cobra se habrá quedado con toda la comida, ¿no? Eso estaba horrible, loco. Yo creo que capaz fue la consistencia que no te gustó. Que era así como tan... tan suavecito, quizás no te cerró tanto. Sí, bro. Me hace recordar a Messi en el Paris Saint-Germain. Cero consistencia. Cover block. Hago banco tu desayuno, pero prefiero el mío. Nunca falla. Un buen porro con cerveza. Flaco, te vas a morir si desayunas eso, ¿eh? Coffer block. Coffer cock. ¿Eh? No, coffer block. Coffer clock. Es chocolate. Antes probamos el blanco y a Will no le gustó tanto, a Vince le gustó. Vos, Will, sos más de chocolate negro. Sí, yo soy más de lo negro, sí. ¿Vos gusta más lo negro que lo blanco? Sí, sí, me gusta más el negro. Ok. Bueno. Es como que más grande, tú sabes. Más jugoso, sabroso. Ah. Bueno. Sí. Sí, a ver, es verdad. Para que la gente no sea mal pensada, es verdad, es más grande. O sea, es increíble. Siempre lo negro es más grande que lo blanco, ¿sí o qué? Puede ser, sí. ¿Sí o qué? Vamos a probar. Más palio, si te voy a tener que comerte la sopa que hace tu mamá. Está muy rica. Y la sopa también. Alejandro, te va a bañar. Digo, choco block. Es gol. Yo creo que ustedes proban tamaños muy pequeños, muchachos. Hay que probar más grande. ¿Esto tú Bueno. Sí. Esto es un buen tamaño para cada uno. Okay. Ahí. Bien. Esto es como negro y jugoso. Para mí la condición de esto es que ustedes prueben bastante. No. Ok, un pedazo entero. Dale, pedazo entero. No es tan grande. Una pregunta para los viewers. ¿Podemos comparar los tamaños entre nosotros tres? A ver quién tiene el más grande. ¿Perdón? ¿Quién tiene el más grande? Yo. ¿Quién de ustedes que cogió el más grande? No. ¿Quién cree que cogió el más grande? ¿Y quién nos sirvió? Easy. Vamos a probar. ¿Y la cobra qué hace en el video? Dice, probando comida. ¿Qué hace? La cobra ya conoce todos los sabores y se agarra el más grande encima. Coffee block. O sea, la cobra fue a sacarle comida. Y es que me acuerdo del típico, viste, de cómo me encanta la comida argentina. Saludos desde Argentina, literal, boludo. Está bueno. Bien. Bro, está bueno. La cobra empieza a decir, dame agua que estoy a dieta, claro, boludo. Un tomaje el blanco. Hay una especie de cultura acá, por ejemplo, ¿sabías que acá hay, para que la gente entienda, una especie de presión para ser un buen matero? Sí. Okay. ¿Qué sería ser un buen matero? Esa persona que está con los amigos en la reunión, está con el mate así y sirviendo, por ejemplo. Y si vos das mal un mate, la gente te dice, che, qué mal hiciste el mate. Sí. Es como si cocinas mal, ¿viste? Claro. Que lo que tenga. Entonces, mucha gente en las reuniones le da vergüenza ser el mate, o sea, ser el matero, por así decir, porque si lo haces mal, quedas mal. Ok. Hay presión social. Hay presión social, literal. Si vos haces mal el mate, la gente te mira mal. Bueno. Pero esos son los vividos del mate, ¿sabes? Vamos a mostrar. Esta es la yerba. ¿Dónde pasa eso? Ah, le renegaban todo, ¿viste? No, creo que sí pasa, pero tampoco que te miran mal y te putean, boludo. ¿Te imaginas? ¡Qué mate de mierda! Nunca más lo inviten a la juntada de los materos. Re porros eran, ¿viste? Ay, Dios. Vale, vasito. Bien. Va. Esto generalmente lo que se hace es... Explico, yo no soy una... Che, me dices eso, le rompo el culo. ¿A qué te referís, amigo? No soy una perfecta haciendo el mate, ni tutorial, ni nada. Pero generalmente lo que se hace es servir el mate, de cantidad de mate hasta la mitad, del envase hasta la mitad, okay. Y después lo inclinas, vamos paso a paso. Lleno. Ok, perfecto. Clase este mate con la cobra. Sí, señor. Esperen que saco el... Perfecto. Tapa. Bien. Mitad. Eso es lo que yo hago. Pero a ver, ¿cómo le arma? No voy a decir, mamita, pinche gordo, no sabe nada, porque es así. Ok. Esto está por la mitad, y yo lo que hago generalmente es... Hay gente que te puede decir, hay mil teorías, ¿eh? Yo lo hago como me sale. Pongo tres dedos así y lo inclino. Perfecto. Para que la gente lo quiera ver. Lo inclino. Y se me hace la parecita, ¿ves? Sí. Y me queda ahí. Lástima que la gente del video no lo puede ver, pero voy lento. Sí, sí. La pared del mate. ¿Ves? Ahí queda la pared. Y ahí lo que vos haces es servir... El agüita, exactamente. Vas ahí, lo inclinas un poco... Yo me tengo que parar porque si no, no me sale, no soy tan pro. Oh, shit. No pasa nada. Paciencia. Está temblando. Empiezo a tirar para que se empiece a hacer como el revoque de la pared. Bien. Como si fuera una obra. En construcción. O sea, un obrero de mate. Exactamente. Servís. Generalmente hay gente que suele hacer esto. ¿Qué le suele? Ahora dejás un segundo para que se empiece como a consolidar, a hacerse una masa. Okay. Y así vos puedes inclinar el mate y no se cae. Ok. Y hay gente que lo que hace esto es primero ponerle agua fría... para que esa pared se haga mejor
y después agua caliente. Ahora como somos machos y nos la bancamos, claro. Directo puro. Directo agua caliente. Directo para adentro. Directo para adentro. Somos machos y nos la bancamos. Te voy a decir la verdad. Da paja ser un buen matero. Como se dice. ¿Por qué? Da paja ser un buen matero. Claro, porque te ponen a hacer. Media hora hacerlo, boludo, ya. Dale, sí, flaco. Sí, sí. Me lo acompaño ahí y yo ya después la voy llevando. Cómo va saliendo. Ok. Yo, si quieren, pruebo el primer mate yo, que es el más amargo, lo pruebo yo. Lo cocino mal, mate. Porque no sé si le voy a copar el primer mate. Tipo, yo agarro yerba, lo pongo en una taza y ahí le tiro agua. Tipo, no, y no lo hago con termo, lo hago de la pava. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo pruebo también, no pasa nada. Era una mierda el mate que hacía. ¿Qué carajo hacía? Está puro. Está puro. Es una taza. A ver, Willy. Probando el mate con la Cobra y Beans. Qué suavidad para tomar el mate. Sí, 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 sí. Loco, yo odio. Yo avisé, mate. Yo avisé que era fuerte. Está calientísimo, bro. Sí. Uf. A ver, el matecito. Para adentro. Tengo que decir que. Le faltó dulce de leche. Añade mucho. Añade el mate en sí. Para adentro. Ojo, Beans. La verdad es que sabe a tierra mojada, loco. La verdad es que el mate sabe a fucking tierra mojada. Yo creo que llegué a una conclusión de que el mate es también un fenómeno social, ¿me explico? Tipo, el charlar y andar con el mate es como que te hace más parte del grupo. Sí. No, de verdad, parece una boludez, pero es como, no sé, que ustedes en República Dominicana suelen tomar. ¿Qué toman en reuniones? O sea, hay algo que toman en reuniones café, que se comparta. Café, café, café. No, pero el café vos no lo compartís. Vos tenés tu café, no. ¿Me explico? Ya. Es raro. No, nada. Un vape. Pensar. Un vape. Tirá un vape. Un vape. Bueno, y acá qué pasa. Yo, por ejemplo, cuando arranqué la facultad, la universidad, había gente que te traía mate. Y vos tenías que tomar, pero de una. O sea, esto que ustedes les quema. A mí me lo daban. Dale, fondo, de fondo. Porque generalmente cuando vos tomás mate, tenés que ir al fondo. O sea, miren, escuchen. Está caliente. Está caliente. Me quemo todo. Lo tiene que sonar. Ya, eso que le queda poco, mira, me arran los ojos, bloquean de esta. Eso es parte básicamente de que cuando suena, o sea, cuando vos suena, ahí lo pasás. ¿Qué hacía? Pará, flaco. Pero bueno. ¿Bancás el mate salado? ¿Cómo el mate salado? Hay que bancársela. Ah. Así de gente, mate toma bien. O sea, yo no me digas, pero yo al mate por ahí le pongo edulcorante. El chabón la espina. Tomaba todo al revés el tipo, viste. Edulcorante le ponía. Hacía unos desayunos de mierda, ¿viste? Hago desayunar. No, mate con edulcorante y fruta. Uy, yo me quemé la lengua. Yo le pongo Fanta. ¡Fanta, boludo! Entiendo que a ustedes no les gusta y suena. Primero voy a decir algo, para que sepan y para la gente que va a ver este video. Un chorrito de vinagre. Es un proceso. Me explico, Will. Okay. Imagínate que estás conociendo a una chica en la facultad. Vamos a hacer un juego. Okay. Toma mate. Okay. Y vos, para acercarte a ella, o también para Vince, hacés, viste, la típica, che, te das un mate, vos qué sabes si quieres hablar con ella. Obvio, dame uno. Obvio. Bueno, empezás a tomar y obviamente al principio vas a hacer esa cara de mm-mm. Pero para mí cuando ya llevas una semana tomando mate, te acostumbras. Claro. Perfecto. No te parece tan feo. ¿Tú crees que eso diga la novia de ti? Ya después de una semana con la Cobra me acostumbré. No me parece tan... Ya me acostumbré, claro. No me parece tan feo. Me parece tan feo. Suena feo. Eso me suena como algo que dijera tu futura novia, quizás. Esta sería como la versión dulce. Claro, esto va a ser algo criminal. Esto es criminal. Porque yo no tomo mate dulce, pero hay gente que toma mate dulce. Por ejemplo, mi mamá a veces toma mate dulce. Y esto es tirarle, básicamente, edulcorante. O yuca, ¡no! No sé cómo le dicen. Esto es edulcorante que básicamente... No, boludo, era una joda y lo voy a tirar en serio. ¡Qué hijo de puta, boludo! Era una joda. Enfermo de la cabeza. Sacá esto. Es como de azúcar light. No. Se lo tirás para endulzar el agua. Ok. Y de esta forma no es tan fuerte el mate. Yo le voy a tirar fuerte. Okay. Para que se vea y para que sientan el cambio. Porque si no, lo van a sentir. Van a sentirlo igual. Joder, ¿eh? Esto aviso. Es criminalidad porque incluso en una reunión social, si vos le tirás edulcorante al termo, te dicen, flaco... Rajada acá. Adiós. Volada acá. Tibios no. Vale. Tibios no. Tibios no. No, está loco. No, ¿qué hace? Okay, creo que no haya quedado nada. No. Ahí recién se pasa al otro. Ok. Perfecto. Claro, entonces ellos quieren que tú te lo bebas rápido para yo, ¿ves? Exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Con el mate sweet. Este es claro, el mate y. Es que quizás Will es más y él no lo sabe. No, yo estoy seguro que a mí no me gusta el mate. Y... No sé, estás adjudicando... No quiero ver esto. Quizás cambie un poquito al ser medio dulzón.
Sabe mucho peor. Entiendo por qué una vaina es criminal. Estaba horrible. Lo... ¡Qué hijo de puta, boludo! Loco, estaba horrible. Mucho peor. A ver. Estaba horrible, loco. ¡Ah! Estaba tierra mojada dulce. Así también. ¡No! 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 ¡Retro! ¡Lo vince, boludo! ¡No! 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 Para mí no, para mí no. A ver. Está mejor así. Para mí está peor así. ¡Ew! Sí, o sea, sigue sabiendo la hierba. No escuché, pero, no, le gusta el mate con edulcorante. Sí. O sea, si tienes sed, ¿tomás eso? Si tienes mucha sed. Igual no. Ahora vamos a probar una otra bebida típica de Argentina. Ustedes probablemente saben cuál es. ¿Saben cuál es? ¿Saben? Pues si ya se bajaron como 10 en la breche sí, estos. ¡Fernandinho! ¿Qué vas a hacer? ¿Una taza? Ok. ¿Primero quieren probarlo? ¿Puro para sacarse la duda? Sabe horrible. Yo creo que no. Tibios. Sí, un poco tibio, un la poco verdad. Un poco tibio, sí. Un poco tibio, la verdad. Ahí está. ¿Y ahora? Una taza. Mándale coca. Un poco tibio, la verdad. Vamos a mandarle un poco de coca. Un poco de coca. Tiene más o menos hasta acá de Fernandito y todo para arriba, coca. Se huele muy bien. Igual, casi. ¿Se mueve o de una? Generalmente uno puede intentar con alguna pajita o algo, claro, moverlo, yo lo muevo así entre el hielo, pero simplemente esto. Lo que tiene es que va a estar bien frío, o sea que se toma, eso sí, se toma bien frío. Bien. Perfecto, bien. Perfecto. A probar, a probar, a probar. Bien, a probar. Una pajita. La primera vez que vieron un producto de comida argentina no les gusta nada. Igual no les dieron nada bueno para probar. Sí, nada, los remataron, boludo. Mirá, yo les di un reasado y les gustó, boludo. Mirá, mirá cómo comían el asado estos dos, mirá. Mirá, boludo, yo les di un reasado y les gustó, mirá. ¿Cómo lo recibiste? Les recibí con increíble. Wow. No. ¿Te gusta? No. Wow. ¿Está bueno? Wow. No. En RD hay chorizo, no sabe igual que este. Y a mí el chorizo ya me encanta, o sea que tú estás increíble. Wow. Está muy bueno. ¿Y se canta? Wow. El chorizo, ¿cómo decir? ¿Eh? A ver el jugo este. Yo digo, si no te gusta, te hago agua, de boca, todo. Está bueno. Mmm. Bien, a mí me gustó. Si fuera... Como si fuera un jugo, sabe un chingo de jugo de limón. Puede ser, sí. Sabe un chingo de limón. No, este es pollo. Sí, puede comer pollo. Pero bueno, está, es impresionante. A ver, pollito. Y eso que ni probaste la carne todavía. Pero me encanta el chorizo. Me encantó. Wow. Un toquecito de limón. Wow. Bien, bien, bien. Ya lo gracias. Wow. La coca. Vamos. Juegue, Vince. Fernandinho con coca. Wow, el sabor es muy. ¿Cómo se dice? Como muy único. O sea, nada sabe así. Muy diferente. Nah, está muy suave. ¿Para, ¿les pegó? Suave. ¿Les pegó un poquito? ¿Les pegó? No. Esto para mí esto es café. Café. Conmigo puedes charlar, sí, me estaba diciendo los negocios. Claro. Esto es café. Luis, entonces tú no tienes. ¿Cómo que tú lo dices a la piba? Entonces no tienes nada para beber. ¿Qué? No tienes nada para beber, Pac. Bueno, pero ves, cuando estás en un boliche, estás en un boliche, ahí. No tenés nada para. ¿Querés que vayamos a buscar algo? Tuki. Nah. ¿Saliste a jugar? No, ya le dio alfajores. No comieron alfajores, boludo, es verdad. No, pam, pim, pam, pam. Chicos, eso ha sido probando comida argentina. A mí no le dieron alfajores. Con la cobra, comida típica con la cobra. Nos falta algo, los alfajores. Sí. Alfajores. Bueno, si la gente quiere, en una parte 2, más. Parte 2 alfajores. Nos falta alfajores. ¿Quién sabe en un futuro que yo vaya a República Dominicana de vuelta y hagamos. Comida dominicana. Top. Perfecto. Top. Digo, tú comiste en Dominicana cuando fuiste, ¿no? Comiste de dominicanos. Bueno, pero... ¿Eh? Chicos, gracias a todo la cobra. ¿Cómo? Gracias por prestarnos tu setup para hacer este video. Probablemente sea el último día que nos veamos aquí en el viaje argentino. Probablemente. ¡No! Se despide el cliente. Ojo, no. Puede ser que nos veamos muy pronto. Ojalá sí. Venimos en diciembre para tu pelea. ¿En serio? Sí. Okay. Ustedes saben que yo esto que comí lo hice para su video y esto me va a hacer engordar más. Y por ende, si peleo y pierdo, culpa de ustedes.